El Loco y la Camisa es una familia de clase media baja, ¿no? Mucho conflicto de no caerse del mapa planteado por el sistema, ¿no? Ahora te vas a poner inquisidora. No, inquisidora. Te conozco, no, te vas a poner porque te conozco, yo sé que sí. Bueno, no me estás escuchando. Habla de la incomunicación, del desamor, de la soledad. La obra habla de nuestra capacidad o no de vivir en la verdad. Claro. Bueno, ¿y entonces quién sos? ¿Y de qué sucedería si existieran estos personajes que todo el tiempo desenmascaran? Cuando te saques la careta voy a ir a pasear con vos. Mucha gente dice, bueno, es de un loco, de un chico que dice la verdad, cosa que es cierto. Y esa verdad incomoda porque hay muchas cosas ocultas. La vida para afuera, ¿no? La mentira para afuera. Cuando salís de Camino Negro para acá es otra cosa, ¿no? Sí. Sea otro aire, sí. Más verde. Y para adentro esta mentira también que él sostiene y que el hijo de alguna manera le hace saltar al final. Papá, vas preso. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No, pero no te hay un matrimonio muy ajado por la costumbre, la rutina y el desamor también. Porque vos tenés que ir porque sos el padre. No, porque sos el padre y vos sos la madre. Sí, claro que ¿y sabés por madre. Qué está así? No. ¿Sabés? Por culpa tuya. Ah, no me digas. Sí, por culpa tuya. Porque vos lo consentís en yo todo. Yo lo cuido, que es distinto. Eso no es cuidar, sí, eso le, cuidar. Hace, no le hace mal. Bueno, no yo hace. Creo que la obra entra ahí, en esa crisis del paradigma del padre, del machismo. Habla de la violencia. Siempre hablo de la violencia, para mí, es lo más fuerte. Dame la camisa, que mi papá está repitiendo, ¿no? Dame que nosotros somos la familia Carecita. Y mi mamá se llama Alicia. No, que el espectador sintiera esta incomodidad que sentís cuando presenciás una pelea familiar. ¡Bienvenido a la familia! ¡Cállate! ¡Cállate, carajo! Esa es la idea, digamos, que sea una olla de violencia. Y me parece que el éxito tiene que ver con eso, ¿no? Con un... Primero porque nos gusta el tema, nos gusta la obra, nos gusta lo que hacemos. Hubo una confianza en la obra, en lo que pasaba ahí adentro, que fue lo que hizo sostenerla a lo largo del tiempo. La manera de actuarlo, que bueno, los metía en la historia. Es impactante el verlos asustarse con el tiro. Ver cómo se retuercen ante algún comentario o se agarran la cara. Todos rescatan algo diferente. La verdad no, digamos, no la tiene nadie. Entonces son distintos puntos de vista y distintas formas. Yo particularmente el que rescato es más que nada el de la violencia de género. Sí, eso está muy claro con respecto al padre y con respecto al novio también, ¿no? La verdad que yo prefiero que María críe a mis hijos. No es por nada, pero quizás por tu edad vos te llegás a caer con una criatura, estamos todos corriendo. Es como que ella elige de alguna manera a alguien muy parecido al padre, pero con un título, ¿no? Todos nos podemos ver en alguno de esos personajes, todos hemos sido sumisos o violentos, o hemos intentado desenmascarar una verdad familiar, o escondemos un secreto de la familia. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Eh? Estaba intentando esto, que el espectador no salga igual, no salga como entró a la sala.